Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de la clase de fútbol. Mi nombre es Lorena Dávila y estoy muy feliz de poder estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos a hacer conducción y técnica en parte de golpeo de balón. Y antes de eso vamos a comenzar a calentar, vamos a hacer movimientos articulares y después vamos a hacer movimientos un poquito más como de físico, para calentar correctamente, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a calentar. Espero ya todos estén listos. Espero ya estén listos para calentar, para hacer fútbol, para tomar su balón y patearlo un ratito, ¿va? Entonces, comenzamos. Vamos a decir que sí con la cabeza, 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora decimos que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora nuestros hombros van a estar subiendo y bajando, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y ahora tomamos nuestros hombros igual y vamos a estar haciendo círculos, ¿va? Dos, uno hacia adelante, uno hacia atrás, ¿vale? Entonces comenzamos. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, muy bien. Ok, seguimos, vamos a hacer movimiento articular de nuestro tobillo para no lastimarnos. Entonces comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos al siguiente con la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, y el último ejercicio de movimiento articular va a ser aquí, lateral, 1, vamos a hacer 12 veces, ¿ok? Entonces empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, muy bien. Eso es, esto es todo por los movimientos articulares. Ahora vamos a calentar. Esto me trae muchos recuerdos porque es como si calentáramos para un partido del refri. Entonces comenzamos, ponemos dos platos en un extremo. Si no tienen platos, igual simplemente con una línea de su casa lo pueden identificar perfectamente, ¿va? Entonces nos venimos aquí, comenzamos a trotar. Van a hacer tres veces de trote, ida y vuelta, aquí. Troto, tranquilo, aquí tranquilito, sin ninguna presión, nadie los está persiguiendo, entonces tranquilos. Aquí, vamos a terminar de calentar brazos, vamos a hacer movimientos en círculos hacia adelante, ¿va? Igual con trote, comenzamos. Aquí, regresamos trotando. Lo vamos a hacer igual tres veces. Entonces aquí, igual bien hechos los ejercicios. No es necesario que lo hagamos tan rápido. Otra vez. Muy bien. El siguiente va a ser hacia atrás, ¿ok? Comenzamos. Trotamos. Le mando un saludo a mi amigo Parra, que pues ahorita está pasando por momentos difíciles, pero ya sabes que ahí vamos a estar. Ok, esta es la última hacia atrás. A partir de ahora vamos a hacer solamente dos, ok. Siguiente va a ser cruzando mis brazos, igual, con movimiento del trote. Dale, aquí, tranquilas y regreso trotando. Ok, otra vez. Acuérdense que ahora ya solo son dos.
regreso trotando. Ok, ahora es como si hiciéramos jumping jacks, pero solamente igual, trotando. Solamente las manos van a subir, ¿vale? Este es el ejemplo. Aquí yo troto y regreso trotando otra vez. Dale. Muy bien. Continuamos. Vamos a ir haciendo patada hacia atrás, ¿ok? Patada derecha, patada izquierda, troto dos veces. Izquierda, derecha, izquierda, dos veces, derecha, izquierda. Y otra vez, a trotar. Otra vez, dos veces. Muy bien. Ok. El siguiente va a ser hacia adelante. Igual, derecha, izquierda, dos veces, uno, dos. Ok, regreso trotando, otra vez. Muy bien. Ahí está. Regreso trotando y voy a comenzar con abductores. Ok, va a ser de adentro hacia afuera. Toda la línea, de adentro hacia afuera. Dale. Y acuérdense que regreso trotando. Regreso trotando. Otra vez. Muy bien. Tenemos que calentar correctamente. Y ahora va a ser lo mismo, abductores, pero de afuera hacia adentro. Acuérdense, es muy importante que si yo estoy haciendo el ejercicio hacia allá, no doble mis piernas. Estoy viendo de frente y aquí hago el movimiento, ¿ok? Dale. Aquí. No me giro. Mis piernas no giran. Sigo trotando. Y otra vez. Aquí, mis piernas no giran. Muy bien. El siguiente ejercicio van a ser laterales, ¿ok? Laterales 2 y 2. Dale. Laterales 2 y 2. Me voy a seguir en laterales. Otra vez. Y por último, laterales. Muy bien. El siguiente ejercicio. Fíjense bien, ya estamos por terminar esta ronda de calentamiento. Van a hacer talones atrás, dos veces troto, otra vez talones atrás, hasta donde nos alcance, ¿ok? Entonces comenzamos. Talones atrás, cuatro, avanzo dos. Cuatro, dos. Y regreso trotando. Y otra vez. Dos. Muy bien. El siguiente va a ser la misma dinámica, solo que ahora va a ser con skipping. Igual. Cuatro skipping, troto dos, cuatro, dos. Dale, comenzamos. Muy bien, regreso trotando. Aquí me recupero y otra vez. Muy bien. Y ya por último vamos a hacer bailarinas. Siempre viendo hacia allá. ¿Ok? No importa. Tenemos que trabajar los dos perfiles, entonces siempre viendo hacia enfrente. No cambiamos. Muy bien. Eso es todo por el calentamiento. Vamos a tomar un poco de agua y a prepararnos para los siguientes ejercicios. ¿Ok? Ok, espero les haya gustado el calentamiento. Muy bien. Antes de empezar esta etapa, le mando un saludo a las chicas de Deporte UNAM que me están aquí apoyando. Muchas gracias a toda mi familia,
a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a Huguito, que está en su lucha, y obviamente a Goyis, mi perrita. Ok, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a necesitar nuestro balón, vamos a necesitar platos. Estos platos los voy a poner aquí para que vayan viendo. En realidad es como, son como porterías, mini porterías, ¿vale? Vamos a ponerlas en zigzag. Dense un buen espacio para que puedan hacerlo correctamente. Y acá, otra portería. ¿Ok? Entonces, les explico. Ya tenemos nuestros 6 platos, pero pueden ser igual, ya saben, conos, botellas de agua, zapatos, lo que tengan a la mano está perfecto para poder hacer el ejercicio. ¿Ok? También vamos a necesitar nuestra pared, que es muy valiosa y muy importante en estos tiempos y para nuestros ejercicios en casa. ¿Ok? Ok, va el primer ejercicio. Vamos a comenzar golpeando con parte interna, pura pierna derecha. ¿Ok? 10 repeticiones. 10 repeticiones. Voy a simular que yo ya las acabé. Acabo mis 10 repeticiones, oriento mi balón y comienzo a conducir. ¿Ok? Aquí, entre las porterías. Y de regreso, voy a regresar trotando. ¿Ok? Trotando y llevando el balón, obviamente. Perdón. Vamos a hacer 3 veces pura pierna derecha con la parte interna. 10 golpeos y hago el circuito. ¿Ok? Y después cambiamos. ¿Vale? Entonces, este no es por tiempo, cada quien se tarda lo que se tenga que tardar. Aquí lo vamos a ir haciendo y pues igual, me avisan, me envían sus fotos por si lo están haciendo y me estoy yendo muy rápido. Igual me pueden avisar en los comentarios, ¿vale? Entonces, sin más, por ahora, vamos a comenzar. 10 golpeos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oriento, voy con la pierna derecha, uy, y regreso, ¿ok? Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, oriento, y otra vez, conducción, voy alzando un poco la cara. Y otra vez, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 10, oriento y vamos a conducir. Muy bien, regreso y paramos, ya hice mis 3 con derecha, ¿ok? Me doy un tiempo para recuperarme. Acuérdense que no lo tengo que hacer muy rápido. El punto es que lo haga bien. Y más en la parte de la pared. De conducción ahorita es solamente un complemento. Es para apoyarnos, ¿ok? Pero con la pared tenemos que hacerlo muy bien. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a continuar. Vamos a continuar con la pierna izquierda, ¿vale? Ok. 1, 2, 3, 5, 6, 9, oriento y conducción. Muy bien. Llego rápido. Y otra vez. 1, 2, 3, 5. 9, 10, oriento y otra vez. Uy. Abusados con la izquierda. Es la que más nos cuesta trabajo. Tenemos que concentrarnos un poco más. 1, 2, 10, ok, oriento. Muy bien. Y regreso. ¿Ok?
para seguirnos más fluido. El siguiente es uno derecho, uno izquierda, ¿va? Entonces comenzamos. Diez. El primero es con derecha, conducción pierna derecha y regreso. Muy bien. Va otra vez, derecha, izquierda. Oriento, voy con la izquierda. Acuérdense de acomodar su cuerpo, ¿ok? Y va el otro. Diez. Muy bien, va con derecha. Conducción pierna derecha y regreso. Esa es. Muy bien. Igual, 5 segundos de descanso. Aprovecho para mandar saludos a Normalilia Sánchez, a Javier Cedeño, a Javi. Un saludo de mi parte y de Goyis. Un saludo para mi hermano Hugo Dávila, para César Velázquez, para Kenia Rivera Lajaro. Un abrazo, Jaro. Y para Paquito, igual. Un abrazo, Paquito. Muchas gracias por todo. Vamos a continuar. Ok, ahora... Parece como que me falta el aire, pero tranquilos, estoy bien. Solo que el lugar es muy pequeño. No es cierto. Vamos a continuar. El siguiente va a ser golpeo parte interna, pero ya un poquito por arriba. Va a ser con un bote, ¿ok? Este es el ejemplo. Uno, dos. ¿Ok? Hago 10 y vuelvo a conducir, ¿ok? En esta ocasión vamos a hacer solo 2 veces, ¿ok? Después de estas vamos a hacer solamente 2 repeticiones de cada pierna. En total sumarían 20 repeticiones, ¿ok? Entonces comenzamos. Pierna derecha. Nueve, diez. Controlo y conducción, ¿ok? Y otra vez, regreso. Y vamos de nuevo. Uno, ay, ya la tiré mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez. Controlo y la llevo. Ok. Intento alzar la cara. Y muy bien, esas fueron mis 2. Con derecha. Vamos a continuar con la izquierda. Igual. Mismo ejercicio. Uno. Ay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Nueve. Diez. Controlo izquierda. Y vámonos. Alzo la cara. Muy bien. Otra vez, izquierda, y acuérdense de acomodar bien su cuerpo. Abusados. Dos, tres, cinco. Muy bien. No sé si se dieron cuenta, pero la izquierda es la más difícil. Y además... No sé si se dieron cuenta, pero yo no estaba totalmente parada. Estaba moviéndome, estaba en puntitas, activa, con buena dinámica, ¿ok? Ahora la siguiente va a ser igual. Pierna derecha, pierna izquierda. Vamos a completar 10 veces con las 2, ¿va? Entonces, comenzamos. Ay, ya me equivoqué. Otra vez. Cinco. Nueve.
10. Muy bien, y vamos con derecha. La siguiente va a ser con izquierda, ¿ok? Porque estuvimos alternando. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Muy bien. Ahora conducción izquierda. Uy, ya se me estaba yendo. Ok, aquí. Eso es. Muy bien. Acuérdense, es muy importante estarnos moviendo, estar en puntitas, no estar estáticos, ¿ok? Nuestro siguiente ejercicio va a ser con empeine. Igual, con un bote, primero empeine derecho, después empeine izquierdo y después alternamos, ¿ok? Ahora, para variarle un poquito a nuestro circuito, vamos a hacerlo igual, solo que aquí vamos a hacer un autopase, ¿ok? Aquí, esperemos no... ¡Ay! Esperemos no matar ninguna lámpara. Pueden utilizar su portería para que también sea una referencia. Aquí pasa el balón y lo alcanzo, ¿va? Muy bien. Entonces ya quedó la variante, ¿vale? Comenzamos con pierna derecha. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Ok, conducción derecha. Muy bien. Quedamos que usamos nuestra portería. Aquí la alcanzo. Y otra vez, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Si se dan cuenta, no es hacerlo tan rápido ni matándonos, porque pues igual no nos va a servir de mucho. ¿Ok? Comenzamos con la izquierda. 1, 2, 3, 6, 9, 10. Muy bien. Vamos con conducción izquierda. Si pasé con la derecha de este lado, ahora voy a pasar del otro lado. Aquí y alcanzo mi balón. Otra vez izquierda. 1, 2, 10. Muy bien. Y conducción izquierda. Creo que me salió mejor con la izquierda, ahora que lo veo. Creo que mi hermano y yo nacimos al revés. Ok, comenzamos. Ahora va a ser derecha, izquierda. 1, 2, 3, 4, 6, 7. ¡Ugh! Se me fue. Otra vez. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahí está. Ahorita tendremos otra oportunidad de hacerlo mejor. Ahora, aquí como alternamos, va a ser paso ahorita por acá y en la siguiente pasaré del otro lado. Autopase y vámonos. Otra vez, comenzamos. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Conducimos con la izquierda, conducimos con la izquierda. Aquí vamos. Y quedamos que pasábamos de este lado. Entonces, aquí. Muy bien. Eso es. Terminamos con esos ejercicios, pero ahora vamos a usar nuestro cono, ¿ok? Ponemos nuestro cono a la misma distancia de donde estábamos trabajando, aquí, ¿ok? Vamos a trabajar un poquito de control orientado, ¿vale? Lo muy básico, lo básico, realmente,
¿Ok? Entonces, fíjense bien, primer ejercicio va a ser golpeo parte interna en diagonal en mi pared para yo poder recepcionar de este lado con parte interna izquierda, ¿ok? Y así vamos a seguir. Golpeo izquierda, control derecha, parte interna, ¿ok? Este es el ejemplo, voy a hacer dos de ejemplo para que vean más o menos cómo es. Golpeo, controlo. Aquí, ¿ok? Terminamos, lo hacemos 10 veces, 10 veces, 5 de un lado, 5 del otro. Y igual, vamos a estar haciendo nuestro recorrido. Ahora, la conducción va a ser aquí. Vamos a conducir, llego a una portería, me paro. Sigo, la portería, me paro. Sigo y otra vez me paro, ¿ok? De regreso, la conducción va a ser exactamente igual, normal, como siempre. Trote de recuperación, ya saben. El famosísimo trote cremas del Repre. ¿Ok? Aprovechando, le mando un saludo a todas las chicas del Repre. Un abrazo, saben que las quiero mucho. Y en especial a las novatas, ya. Extrañamos hacerles su novatada, pero pronto regresaremos. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Iniciamos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y ay, quedamos que vamos a conducir. Conducción, me paro. Conducción, me paro. Conducción, me paro. Ok. Y otra vez, regreso. Vamos a hacerlo dos veces este ejercicio. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Conducción, me paro, conducción, me paro, ok, y otra vez, muy bien. El siguiente ejercicio va a ser exactamente igual, solo que ahora nuestro control va a ser con la planta del pie, ok, con la planta del pie, golpeo izquierda, planta del pie derecho, golpeo derecha, ok. Entonces, sin más, comenzamos. Dos. Cuatro. Y el último. Muy bien. Conducción, me paro. Me paro. Y otra vez me paro. Vamos a intentar para las siguientes que cuando me pare levante la cara, ¿ok? Vamos a hacer la segunda de este ejercicio. 1, 2, 4. ¡Uy! Eso se me fue. Y 5. Conducción, me paro, alzo la cara. Alzo la cara. Alzo la cara. Ok. Muy bien. Vamos a seguir. Fíjense bien ahora. Va a ser pura derecha, ¿ok? Pura derecha. Pura derecha, va el ejemplo, derecha, controlo izquierda, súper rápido, es como si fuera un autopase, regreso derecha, ¿ok? De esta vamos a hacer 8 repeticiones, ¿ok? Así que comenzamos. 1, tengo que darle más fuerza.
más fuerza y un poquito de mejor colocación. Alcanzo el balón. Ahí está. Llevamos 4, 5. Lo alcanzo. 6. Creo que llevamos 7. Y 8. ¿Ok? Conducción normal. Esto no se los dije, pero es conducción normal. Y autopase. Muy bien. Continuamos. Ahora seguimos igual. Recuerden que son 2 veces. Entonces, 1. Muy bien. Uy. Ahí se nos fue un poquito. Ok. Igual, 1 más. Muy bien. Y vamos con derecha. Conducción, pierna derecha. Ok. El siguiente va a ser lo mismo, pero con la pierna izquierda, ¿ok? Vale, comenzamos. Aquí. La jalo. ¡Ay! Se nos fue. Dale, 3 más. Una más. Muy bien. Y hacemos conducción. Muy bien. Ya saben, pasos chiquitos. Y comenzamos con el otro de izquierda. Ahí es por acá. Muy bien. 1. Ah. Dale, otra vez. 1. Ahí está. Si tienen espacio, pueden hacerlo un poquito más abierto. Ahí está, la última. Muy bien. Conducción izquierda. Muy bien. Por último. Último ejercicio. Es muy importante. Vamos a estar haciendo de primera. ¿Ok? Igual en diagonal. Con nuestro cono. Es nuestra referencia. Entonces, abusadas y abusados. Aquí. Derecha. 6. 7. 10. Y ahí está. Conducción. Muy bien. Alzo la cara. Y otra vez, ya para terminar. 1. Sí. 8. Ah, se me fue. No importa. Dale. Ok, llegamos, terminamos. Muy bien, listo. Esto fue todo por este bloque. Vamos a tomar un poco de agua y vamos a iniciar los siguientes ejercicios. Ok. Ok, mientras estamos en el descanso,
necesito que, bueno, no necesito, pero estaría súper bien que me cuenten en los comentarios cómo les ha, cuál ha sido como, o cuál es la acción que más les gusta del fútbol. A mí la que más me gusta es barrerme, pero no me pregunten cómo hacerlo, porque no tengo la técnica exacta, solamente en el momento lo hago. Ya me ha intentado ayudar mi amigo Bastian a tener la técnica, pero no, no funciona. Es solamente en el momento, en ese momento de adrenalina. Entonces, igual, coméntenme cuál ha sido su acción favorita del fútbol, ¿ok? Y otra cosa, quería recordarles, la técnica es universal, ¿ok? Los ejercicios de técnica pueden ser los mismos, pero cada quien tiene su propio estilo, ¿ok? Yo puedo patear el balón así, y hay otras, como una amiga que conozco del Repre, Dani Lucumí, un saludo, que lo hacen con el bracito aquí atrás. Es diferente, ¿ok? Los ejercicios son los mismos, pero cada quien le pone su estilo y su esencia, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Vamos a formar un cuadrado con nuestros platos, ¿ok? Igual ya saben, si no tienen platos, con lo que tengan a la mano. No importa. Solo con algo que no rompan en su casa, porque ahorita las mamás están que se enojan con nosotras. Muy bien. Eso es. Ay, me quedó un poquito chueco, pero pues... Ay, me hago más para atrás. Ok, ahí. Si no, lo hacemos un poquito más chiquito. No pasa nada. Es dependiendo de cuánto espacio tengan, ¿ok? No se trata de hacerlo ni tan grande ni tan chiquito, pero como mejor se acomoden, ¿vale? Igual dejen espacio porque vamos a conducir. Entonces, creo que ahí está muy bien. ¿Ok? Le mando un saludo a Carla Labra, un saludo, amiga. A Isa Aguilar, que es mi dentista y una gran amiga. Y a Marce Ramírez, igual un saludo, Marce. Muy bien. Ok, vamos a comenzar. Fíjense bien. En esta solamente vamos a hacer, son ejercicios cortitos, que a lo mejor no necesitan de mucho tiempo, pero los tenemos que hacer correctamente, ¿ok? Igual, no es por tiempo, es por repetición. Si a ti te salen 10 segundos las 3 veces que lo vamos a hacer, perfecto. Pero cada quien a su tiempo. Si vamos empezando, mejor tomarlo poco a poco, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Conducción, pura pierna derecha, parte externa, ¿ok? Entonces, conducción alrededor de mi cuadrado por afuera y comenzamos. Aquí, conducción lo más pegado a los conos, a los platos, perdón. Uno, dos, esta es la segunda vuelta. Y vamos por 3 vueltas, ¿ok? ¡Ay! ¿Ya ven por qué les dije que dejaran un poquito de espacio? Y 3, muy bien. Ese es nuestro primer ejercicio, ya lo hicimos. El siguiente va a ser con izquierda, ¿vale? Igual lo pueden hacer hacia este lado, igual si quieren ir cambiando de dirección, está perfecto, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. 3, dale. Ok, nuestro balón bien pegadito, no se vale echarlo hacia adelante y correr, bien pegado, muy bien, 3, esa es, muy bien, ahora vamos a usar solo los platos de atrás, por el momento, para hacer este ejercicio, ok. Vamos a hacer 8. Va a ser pura pierna derecha y a la vuelta que necesitemos podemos utilizar nuestra parte interna, ¿ok? La parte interna se utiliza, o al menos yo lo utilizo un poquito para cubrir el balón, ¿ok?
Entonces, cubrimos el balón. Nos hacemos como a la idea que el plato es nuestro rival y que tenemos que protegerlo. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Conducción en 8, aquí parte externa y aquí interna. No sé si lo notaron, pero bajé un poco mi centro de gravedad. Aquí, protejo el balón. Conducción. Uy, ahí se atoró un poquito. Y terminamos, ¿ok? Acuérdense, no sé si lo notaron, pero en el momento en que yo voy dando la vuelta, bajo un poco mi centro de gravedad. ¿Esto para qué? Para que si viene algún rival, yo cubra el balón con mi pierna, ¿ok? Igual, con los brazos, en el fútbol, también es importante que los usemos. Obviamente no para dar codazos, ni nada de eso, pero sí para proteger el balón y para protegernos un poco, ¿ok? Vamos a continuar del lado izquierdo. Hacemos 8, pero ahora con la pierna izquierda, ¿ok? Aquí, comenzamos, protejo mi balón y otra vez, protejo el balón y otra vez conducción. Acuérdense hacerlo lo más pegado al plato que puedan. Pasos chiquitos. Muy bien, este fue nuestro ejercicio número 4, porque fue con derecha y con izquierda, ¿ok? Ahora nos recuperamos, tomamos un poquito de aliento, mientras yo les explico. Vamos igual a hacer conducción, pierna derecha hacia la derecha, pero dándole vuelta a los platos, o una semivuelta, ¿ok? Entonces comienzo aquí, lo voy a hacer súper despacio para que vean el recorrido. Aquí, otra vez, y ahora voy hacia acá. Es como si hiciera 8, pero con los 4 platos, ¿ok? Ahí está, y regreso al centro. Vamos a hacerlo 2 veces. 2 veces este recorrido continuo. Y pasamos después con la pierna izquierda, ¿ok? Entonces comenzamos, dale aquí, me paso al otro, uso la parte interna, me paso al otro, vuelvo a usar parte interna, llego al centro y otra vez inicio, aquí. Pasitos cortitos. Llego al centro y paro. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer con nuestra pierna izquierda, ¿vale? Entonces tomamos un poquito de aliento. Igual, hacia el mismo lado, hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, como comenzamos con la derecha, va con la izquierda, ¿vale? Entonces iniciamos. Izquierda. Son 8 infinitos, acuérdense. Aquí. Regreso al centro y otra vez. Aquí estamos. Si se marean, no se preocupen, para eso estamos descansando. Listo, ahí está. Nuestras 2 veces con la pierna izquierda. Y ahora vamos a cambiar de ejercicio, ¿ok? Ok. Va. 10 minutos, ¿verdad? 5. Oh, caray. Ok. Nuestros últimos 2 ejercicios. Vamos a estar aquí, en el centro. Vamos al primer plato de enfrente. Llego, la piso y cambio de dirección. La piso. Cambio de dirección. La piso. Y así, ¿ok? Dale, comenzamos. Cambio de dirección. Cambio de dirección. 2 veces. 2 veces paso por los mismos platos. Bueno, por los 4 platos.
y terminamos. ¿Ok? Rápido. Lo hacemos con la izquierda. Aquí. 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 Muy bien. No tienen un orden como tal. Solo regresar al centro. Muy bien. Los últimos ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Fíjense bien. Vamos a estar en el plato 1. Conducción al plato 2. De forma lateral. Esta es la forma lateral. Llego al 2. Voy al plato 3 de enfrente en conducción normal. Llego aquí. Y otra vez lateral. Y regreso al plato 1. ¿Ok? Dale, 2 veces este circuito. Comenzamos. Paro. Y otra vez. Muy bien. Ahora lo hago con la izquierda, ¿ok? Dale. Aquí. Regreso al plato inicial. Muy bien. Y regreso. Eso es. Muy bien. Estos fueron nuestros últimos ejercicios. Fueron ejercicios muy chiquitos, pero muy rapiditos, ¿ok? Y de estos hay muchos más. Entonces, espero que el próximo jueves, dentro de 15 días, podamos volver a vernos. Vamos a estirar un poquito, súper rápido. Como no debemos agachar nuestra cabeza, tomamos nuestra pierna acá arriba. Y contamos. 10 segundos aproximadamente. Si tienen un poquito más de tiempo, pueden hacerlo un poquito más. ¿Va? Ok. Voy con nuestra pierna izquierda. Aquí estamos. Y ahora voy con la pierna acá enfrente. Mi punta tiene que ir bien estirada y tengo que jalar mi pierna hacia el pecho, ¿ok? Aprovecho para mandar un saludo a Yair, a Fefo, al Doc, a Bastian, a Ofe igual, a Jazz, a Perla, a Paquito. Voy aquí abajo, igual 10 segundos. A mi familia, claro, ya saben, mis papás, mi hermano, mi tía, pero también a mi primo, a Gina, a Jime y a nuestro nuevo sobrino, ¿vale? Entonces aquí ya estamos del lado izquierdo. Ya saben que yo no soy muy buena en esto del estiramiento, pero espero que ustedes sí. Muy bien, voy al centro y aprovecho para aquí tomar aire, ¿ok? Muy bien, estamos muy bien. Ahora cruzo, ya el último ejercicio, cruzo mis piernas, la izquierda delante de la derecha y voy abajo, ¿ok? Aquí. Muy bien, ahí estamos. Cruzo la derecha con la izquierda y abajo. Eso es. Muy bien, pues terminamos. Ahora sí, muchas gracias a todos los que vieron el en vivo, a los que lo hicieron. Un saludo para Alondra, mi amiga La Pompi, y su hermana Miranda, que igual está comenzando. Échale muchas ganas, Miranda, y espero hayas hecho el ejercicio, ¿vale? Un saludo para todos. Nos vemos la próxima semana, no conmigo, pero con nuestro compañero Lalo. Y dentro de 15 días nos volvemos a encontrar, ¿ok? Entonces, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días.